Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Pecho Channel, bienvenidos a MotoGP 16. Estamos en el modo de trayectoria, continuamos después de este paroncito, pues vamos a decir obligado porque he estado fuera unos días. Ya sabéis, viaje a Aragón, ida y vuelta, más de 2.100 kilómetros me he hecho en 3 días y pico, o sea, una auténtica locura, pero locura. Y bueno, pues estamos aquí grabando de nuevo, estamos en Japón, nos quedan 4 carreras y vamos a ver qué tal sale porque vamos a un circuito complicado, difícil, así que vamos a ver qué tal lo podemos hacer. Bueno, pues lo dicho, circuito complicado, Japón, ahí está el semáforo en rojo. Y vamos al lío, con la marcha metida, sí señor, claro que sí. Circuito complicado, Japón. Vamos a ver qué tal sale. Porque yo me temo que voy a sufrir mucho, vamos. Estamos detrás de... Voy a decir Julián Simón, Xavier Simeón y Alex Márquez. Gran podio de Márquez en Aragón, ¿eh? Vale, calma, Ferto, calma, calma, calma. Vale. Hay mucha moto. Y las imprudencias se pagan. Vale. Venga, 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 venga. Detrás de Márquez. Buen rebufo. Y calma en esta curva. Que la carga el diablo. Vale. Uf, la salvamos, la salvamos. Esta zona... Ya sabéis, lo he explicado muchas veces, creo que en Moto 3 también lo dije, pues se me da bastante bien, o al menos son más rápido que ellos. Ya no sé si soy yo, o es el juego, pero lo habéis visto, ¿no? Básicamente, aquí, hostia, penalización, no, qué raro. Bueno, es que claro, me salió por el césped. Hay demasiada moto, quiero... Vale, estoy décimo séptimo, vale, décimo sexto ahora, vale, vale. Ahí Pons se le ha ido un poco la moto. Era Rotter, era Rotter. Quiero desembarazarme un poquito de tanta moto porque es que estoy recibiendo palos por todos los lados. Y yo dándolos también, pero... A ver si ahora, mira, me quedo en este... En este impasse, ¿no? Sí. Entre Searim y Julián Simón. Por cierto, Julián Simón se colgaba muchísimo, pero muchísimo de la moto en la primera curva, ¿eh? De Aragón. No, no me hagáis esto. De verdad que... Al estar tan cerca de las motos, me imagino que era un vídeo explicando esto. Bueno, contándoos un poquito mi experiencia, pero bueno, esto os lo cuento por este. Al estar tan cerca de las motos, porque estaba, yo calculo que unos 20-30 metros de las motos, estaba en primera fila, y cuando digo primera fila es primera fila. En primera fila, claro, ves muchísimas más cosas, pero muchísimas más, ¿no? Entonces, pues yo me fijaba mucho, especialmente en los entrenamientos, me fijé mucho cómo entraba uno, cómo entraba el otro, y Julián Simón se colgaba muchísimo de la moto y en esa curva, yo no sé las demás, y en alguna ocasión me pareció que se iba a caer, si sí, no se caía, pero sí, no sé, bueno, es una anécdota, es la emoción. No, no, no es más, seguramente vosotros sepáis mucho más de estas cosas, ¿no? Pero es la emoción, chicos, vale. A ver, calma, estamos en una posición buena. Estamos en segunda vuelta y yo no me esperaba... Vale, mierda. Esto no lo he hecho bien. No me esperaba estar tan delante. Ya en la segunda vuelta, Gerter. Vale. Me ha salido bien. He arriesgado. Pista de Niken. Perfecto. Nos vamos a por Gerter. Estamos novenos. Fenomenal, ¿eh? Os lo digo. Fenomenal. Perfecto. Ya esto ya... Bueno, descalabro no es. ¿Vale? Descalabro ya quedar noveno aquí en Japón no es. Es una mala carrera, una mala posición. Seguro, eso. 100%. Pero descalabro ya no. Descalabro sería pues quedar un décimo, duodécimo. Ya del 10 para abajo. Mal porque se suman pocos puntos. Pero ya estamos novenos peleando por ser séptimos. Y yo creo que ya es suficiente buena noticia. A la altura de carrera que estamos sobre todo, ¿no? Que vamos a llegar a la vuelta 3. Así que sí. Vale, aquí iba yo con mejor trazado, aunque Corsi iba por dentro, pues no podía acelerar tanto, ¿no? Teníamos la trazada buena, digamos. Venga. Bien, 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 bien. Vale, buena distancia con los de atrás. Buena distancia con los de adelante, que me va a permitir, pues fijaos, acercarme mucho aquí. Aquí, quizá intentarlo. No, con Nakagami no hemos podido, pero nos hemos acercado muchísimo. Venga, recta. Y esta zona, aparte que lo acabo de hacer como el culo, porque tendría que haber tumbado la moto y no quedarme de pie.
Esa zona no me gusta para adelantar. Bueno, Nakagami pisando piano nos viene bien también. Aquí. Curva al ápice. Y la cuadramos perfectamente. Vamos a ver la zona buena. Por suerte no puedes fallar aquí. No puedes fallar aquí. Eso es. Esto es. Esto es. Sí, señor. Y ahora por aquí. Perfecto. Y cerramos por aquí. Apuramos todo lo que podemos. Y tenemos ya... Folger, no sé, no veo muy bien, ¿eh? Veo bastante... No, no es Folger, ¿eh? Es Baldassarre. Vale. Veía algún tono ahí rojizo y he dicho, pues oye, pues igual es el alemán. Y no. Por cierto, Folger, que estará en MotoGP. Ya lo he comentado en varias ocasiones. La temporada que viene en MotoGP. Ahora estoy... me preocupa porque estoy en tierra de nadie. O sea, no tengo rebufo de nadie y no tengo una referencia real a la hora de frenar, que también siempre viene bien, ya sabéis que al no entrenar en los circuitos y demás, pues hombre, pues una referencia siempre viene bien y no la tengo, están demasiado lejos. Entonces vamos a ver si puedo llegar cerca de Lorenzo. Uf, Lorenzo Baldassarre. Yo creo que me va a costar mucho. Esto es una putada grande, ¿eh? Es una putada grande porque me estoy quedando, lo dicho, en tierra de nadie. Si hago esto, pues peor todavía. Vamos a ver si lo podemos arreglar. Con los de atrás mantengo las diferencias, la verdad. De hecho, yo creo que he ampliado un poquito, pero no me sirve para llegar a los de delante. Sobre todo a Baldassarre. Si consigo llegar a Lorenzo... Va a cambiar mucho la carrera, porque ya voy a tener su referencia. Además, los demás pilotos no están tan lejos, ¿eh? Estamos a 1.4, el piloto italiano. Venga, vamos, vamos, vamos. Cierto que llega la zona buena, ¿eh? No podemos fallar. Tiene que ser una vuelta perfecta. Eso es, eso es. Esto me gusta, porque me va a permitir... Creo... Aunque creo que creo mal, acercarme a Baldassarre y he cometido un error grave. ¡Uf! Qué mal, sufriendo mucho aquí en Japón. Vamos, 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 estoy más cerca, ¿eh? Pero aún así, fijaos, ahora sale mucho más fuerte. Aún así es un poquito nada más, o sea, no os penséis... Sé que engaña esa imagen y parece que estoy... Cerquísima, pero no, tanto no. Creo que me he acercado un poco, está a 1.4. Efectivamente, estoy a 1.1. Pues tienen que ser dos vueltas, la quinta y la sexta, perfectas, sin error ninguno. Y eso es lo que vamos a intentar. Aquí me he comido un poco la curva, o sea, he frenado demasiado, más que comérmela. La palabra sería que he frenado demasiado. Y esta entrada meta la he hecho mal, todo va mal, todo va mal. Vamos a tener que conformarnos con ser séptimos, ya lo siento, pero la carrera ha salido así... Y queda poquito, poquito margen para la mejora. Muy poquito. Baldassarre se nos va de nuevo. Hay que rezar, no nos queda otra, para que alguien falle por delante. Alguien pues cometa un error. Nada más. No puedo hacer nada más. O sea, seguir peleando, por supuesto. Seguir intentando no cometer errores. Acertar en las zonas donde tengo que acertar, que viene ahora, esta zona rapidísima. Y poco más, no nos queda nada más que esperar a que alguien cometa algún error. Que bueno, en este juego, en MotoGP 16, cosa que me gusta, que ya sabéis que yo siempre comento lo malo, pero también tiene cosas positivas para mí, es que suele pasar, ¿eh? No os penséis. Otra vez este error, bueno, no tan grave como antes. Pero suele pasar que hay gente que... Pilotos que se sale de pista, que se salen de pista, que a veces se caen. Entonces, bueno, pues nos queda eso. Es triste, pero nos queda eso. Volvemos a acercarnos mucho a Baldassarre. Yo creo que es un poco tarde ya. Estamos llegando ya a la última vuelta. Levanta la moto, Ferto. Vamos, 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 vamos. Estamos a 0.9 de Baldassarre. O sea, es que con la tontería me he vuelto a acercar muchísimo. Eso sí, creo que el séptimo puesto no peligra. Eso lo tengo, parece que...
que bastante atado, es lo verdaderamente positivo de todo esto. Vamos a ver, bueno, suena el móvil, disculpadme, seguramente hayáis escuchado la vibración, perdonad. Vale, mejor que antes todo, vamos a por esta última vuelta. Venga, hombre, alguien que se salga ahí, pues que se apure un poco, que intente el móvil. ¡No, Ferto! ¡El móvil! Qué tonto soy por moverlo para que no lo escuchaseis. No lo muevo más, lo siento, si escucháis vibración, lo siento. Y otra vez, no puedo parar. Joder, qué rabia. Mira que no suelo tener pues la vibración puesta, que suena mucho cuando lo tienes en la mesa. Nada, la gente manda mensajes en el peor momento. Venga, vamos. Voy a intentar concentrarme porque esto me ha desconcentrado un poquito. Y por delante no sé quién va primero. Es otra cosa que me inquieta y que me interesa, obviamente, porque creo que mi máximo rival sigue siendo Zarco, me parece. Ojo, que me arriesgo mucho aquí. Ojo que voy a por Baldassarre. Vamos, vamos, Ferto. Eso es. Oh, Balda, que voy. Vamos. Ojo, estoy cerca, estoy cerca. Eso es, eso es. Fuerte ahora, vamos. Una posición puede ser, esto puede significar el campeonato a final de temporada, claro que sí. Hostias, qué buenísima. Vale, ahí he alargado lo suficiente para hacer esto. Uf, qué buena, qué buena, qué buena. Joder, pues al final nos hemos sacado una muy buena vuelta. Falta un poquito, está Folger delante. Eso quiere decir que los cuatro de delante son, pues, los mejores que pueden ser. Cerramos muy bien al italiano, muy bien. Nos ha metido mucha presión. Ahora queda lo último. Vale. Tapamos aquí. ¿Y no debería adelantarnos? No, no nos va a adelantar. Vamos a ser sextos. Bueno. A ver, vamos a ver. Sí, señor, sextos. Bueno, pues no es la carrera que esperaba. Ahora sí que puedo tirar el móvil a la mierda. No era la carrera que esperaba, pero bueno, ha sido así. Ha tocado esta carrera y ha salido así. Hemos hecho... Ah, no, 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 estoy muy loco. Pues hemos estado muy cerca de la vuelta rápida, Así os lo digo. Bueno, ha ganado Rin. Segundo ha sido Morbidelli y tercero Zarco. Ahora mismo estoy un poco perdido de quién puede ser mi principal rival. Así que lo vamos a ver. Vamos a darle. Y tenemos aquí a... Pues Zarco, sí. Zarco y Rins, al final Rins, que es el rival también, que nos va a dar guerra hasta el final. Sacamos 23 puntos a Zarco, sacamos 26 puntos a Rins, y tenemos ya 42 sobre Lowe's. Quedan 3 carreras, señores, solo 3, Phillip Island, Malasia y Valencia. Para mí Lowe's está prácticamente descartado porque son 42 puntos y quedan 75, es decir, difícil. El que está completamente descartado es Folger, es decir, ya no puede. Y son Zarco y Rins, o sea, todo lo que sea perder poquitos puntos con Zarco y con Rins es positivo. Lo malo es que son dos rivales, eso es lo malo. Lo positivo, lo dicho, que tengo una buena ventaja. Vamos a viajar a Phillip Island. Yo espero que me vaya un pelito mejor que aquí. Espero que me vaya un pelito mejor que aquí. Nada más, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Como siempre, recuerdo que abajo a la izquierda tenéis el botón para suscribiros al canal por si no lo estáis. Y no perderos ningún vídeo de los que subo a la derecha. Mi dirección de Twitter, para que sepáis lo que hago en el canal y en general. En todo momento, y podéis dejar un like si os ha gustado el vídeo. Hasta la próxima. Chao.